Vanessa, parece que tenemos otra impresora 3D. ¡Fantástico! Entra y desbloquéala. Así podremos continuar desde aquí si destruyen tu cuerpo. Entendido. Necesito ayuda. ¿Qué dirección debo tomar? Ni idea. ¿No tenemos un mapa? Elige tú. No tengo parámetros para elegir el mejor camino. No los necesitas. Tan solo elige el que más te guste. ¿Quieres decir que elija aleatoriamente? Sí. Seremos los primeros en cartografiar la estación espacial de Nakamura. Thank you.
nivel 4. ¡Ojo! ¡Me han descubierto! De mi cuerpo. No te preocupes, por suerte tenemos acceso a la impresora 3D. ¿Tú estás bien? Sí, controlo el cuerpo que me disteis desde un lugar seguro. No duele cuando se destruye. Me alegra oír eso. Entonces, ¿estás lista para volver a la acción? Desde luego. Espera, no tengo el arma que recogí antes. Ghost, aquí Bugue. Solo puedo incluir armas y mejoras al imprimir tu cuerpo si tengo los planos. El material que recogiste con tu otro cuerpo debe seguir ahí, donde se destruyó. Igual puedes recuperarlo. Me temo que hay más malas noticias. Nakamura ha reactivado las alarmas que desactivé. Como puedes ver, la muerte es costosa en Nakamura. Desde luego. Esta vez lo haré lo mejor que pueda. Thank you.
tengo la tarjeta de acceso verde. Aunque indica que no tiene el password completo. Maldita parece sea. Que solo contiene una parte. La seguridad debe haber dividido el password de la tarjeta. Sin el password completo, la tarjeta no funciona. Tocará buscar el resto de partes. Esos nakas son fascinantes. Hablé con alguien que tiene una en casa y dice que hay gente en su familia que creen que el naka es una persona normal. La gente es estúpida por definición. Es tan fácil tomarles el pelo. ¿Qué quieres decir? Que los que confunden inteligencia artificial con un humano tienen un grave problema de inteligencia. Y claro, tú podrías diferenciarlo sin problemas, ¿no? Desde luego. El test de Turing se inventó precisamente para... Jacker, tengo algo que confesarte. Yo soy un robot. Thank you.
Ten cuidado abajo, hay muchos androides. No te preocupes, Booger. Controlaré el más grande y lo usaré para cargarme al resto. Y tal vez lo use para explorar la siguiente habitación. Es clasificada. ¿Puedo al menos saber de dónde eres? Me temo que esa información también es clasificada. ¿Tu edad es también clasificada? Jacker, eso de preguntar la edad a una señorita está muy feo. Así que eres una mujer. Esa información también es clasificada.
like if you enjoyed this video. Let us know what you think in the comments below. And subscribe for more. See you next time.